Gloria al Señor. Bienvenidos a su ministerio. Jesucristo es el Señor. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el Dios fuerte, el Dios poderoso, el Dios vivo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. A Él sea la honra, la gloria por los siglos. Amén. Gloria al Señor. Es un privilegio el poder estar entrando a su hogar. Me siento privilegiada por la oportunidad que el Dios eterno me concede de poder estar entrando a su hogar para traer a su presencia la persona de Jesucristo, el testigo fiel. Gloria al Señor. Oremos para que sea así el Espíritu de Dios quien le hable a usted, le fortalezca. Si usted está enfermo, usted reciba sanidad a través de la palabra, porque ella es la medicina para todo nuestro cuerpo. Si usted está en situaciones difíciles, la palabra nos asegura, nos decreta que ella nos hará libres si estamos esclavizados, estamos angustiados. La palabra nos dará esa libertad. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesús, te doy gracias, mi Dios, por el privilegio que tú me concedes de poder entrando a miles de hogares, Señor, trayendo tu santa persona, Jesús, el Hijo de Dios, quien restaurará, quien salvará y quien sanará a través de tu santísima palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Su palabra nos dice, el tema que vamos a estar compartiendo, es ceñido vuestros lomos con la verdad. Gloria al Señor. Yo le invito ahora a que leamos el libro de Efesios capítulo 6, versículo 14, dice, estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estad pues, dice, firmes, firmes como buen soldado de Jesucristo, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La justicia de Dios es su santa palabra, es la voluntad de Dios, su palabra eterna. Y ella nos demanda que nosotros estemos ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos de la palabra, guiándonos con la palabra de Dios, el Santo Espíritu de Dios. Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia cuando nosotros estemos ceñidos, nuestros lomos ceñidos con la verdad, dice. La vestidura de Dios es su palabra. Todo creyente debe de estar vestido de ella, ceñido de ella, preparado con ella. Gloria al Señor, porque nos espera grandes cosas. Si nosotros nos preparamos aquí, estamos continuamente vestidos aquí, estamos listos para estar con el Señor, para irnos con el Señor. No sabemos el día ni la hora en que Jesús viene. Él quiere una iglesia preparada, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que esté esperando a su Señor. Gloria a Dios. Dice, estad pues firmes, no fluctuantes, no descuidados, no yéndonos por allá y por acá, no. Firmes, sea firme su confesión, sea firme su decisión de seguir a Jesús, sea firme en lo que usted comenzó. Gloria al Señor. Firme, dice, cíñete, dice. Cíñete vuestros lomos con la verdad y vístete con la coraza de justicia. Gloria al Señor. Y nos sigue diciendo en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 5, dice,
y será la justicia, cinto de sus lomos, y la fidelidad, ceñidor de su cintura. Gloria al Señor. Él quiere un pueblo equipado, un soldado equipado. Gloria al Señor. Un soldado, si no está equipado, no puede enfrentar al enemigo, no puede ir a la batalla. Y yo quiero decirte, hermana, que cada día nosotros estamos en batalla. Nosotros estamos en guerra contra el diablo, contra el enemigo de nuestras almas. Por eso tenemos que estar ceñidas nuestros lomos. Dice nuestro cinto, dice en la cintura, gloria al Señor, con la verdad de Dios, sabiendo que tú has sido llamada para entrar al redil eterno del Señor Jesús, y debes de estar siempre vestida de la palabra, siempre ceñida, firme en el caminar con el Señor, firme en lo que usted piensa, firme en lo que usted decide, siempre sea guiada por la palabra de Dios, dándole continuamente al Espíritu de Dios que Él nos guíe en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendamos. Tenemos que darle siempre al Espíritu de Dios que Él nos guíe, como ha sido enviado Él del cielo a todo cristiano, ser nuestro ayudador, ser nuestra guianza. Gloria al Señor. Él es nuestra fortaleza y Él es el que nos guía en el camino eterno. Gloria al Señor. Y dice aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, dice, pero nosotros, dice, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Gloria al Señor. Porque Él nos dice que nosotros nos vistamos, ¿ve?, con la coraza de fe. ¿Cuál es la fe? La palabra de Dios. En Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es la coraza que usted va a poner delante de usted contra el diablo, contra el enemigo de su alma, contra el enemigo de su carne. Dice, con la coraza de fe, de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Tenemos que estar siempre vestidos con esa coraza de justicia, con ese yelmo de la salvación en nuestra cabeza. Gloria al Señor. Dice Isaías 59, 17, pues de justicia se vistió con la coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. ¿Por qué tenemos nosotros que guardar nuestra cabeza? Tenemos que guardar nuestros pensamientos en la obediencia a Cristo. Gloria al Señor, porque ahí es el lugar donde el diablo ocupa para atacar al cristiano. Porque él te ataca a ti espiritualmente. Él te trae pensamientos negativos. Él te trae pensamientos de derrota. Él te trae pensamientos de decepción. Él te trae pensamientos que retrocedas para atrás. Él no quiere que tú camines en el camino eterno. Él quiere hacerte retroceder para atrás. Por eso la palabra nos aconseja y dice que el yelmo de la salvación debe de estar en tu cabeza, cubierta tu cabeza, gloria al Señor, con el yelmo de la salvación, que es la palabra de Dios. Completamente nuestro cuerpo debe de estar cubierta con la palabra de Dios, vestido con la palabra de Dios, cubiertos nosotros con la sangre del Cordero de Dios, que tiene poder, gloria al Señor. Dice, con el yelmo de la salvación en su cabeza, tomó ropa de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como de manto. Gloria al Señor. Nuestra vida debe de estar siempre preparada. Debe de estar listo en todo ataque del diablo, trayendo todo pensamiento que sea contrario a la palabra de Dios, a la obediencia a Cristo, castigando a Satanás cada vez
que Él venga con pensamientos contrarios a la voluntad de Dios y échalos fuera de ti. Castígalo trayendo la palabra de Dios en tu defensa, que es la espada de dos filos. Gloria al Señor. Por eso dice, puesto de justicia, pues de justicia se vistió con una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Gloria a Dios. Tenemos que guardar nuestra cabeza, porque ella es la que nos dirige nuestros pensamientos, y es allí donde Satanás usa para atacarte, para desviarte. Pero si nosotros le damos la oportunidad al Espíritu de Dios, Él nos va a hablar a nosotros, a nuestro espíritu. Él nos va a guiar con el Espíritu Divino en nuestro espíritu con el Espíritu Santo hace contacto con lo divino. Gloria al Señor. Y es cuando nosotros podemos tener la revelación del Altísimo. Podemos ver si nosotros estamos caminando mal, si nosotros estamos en desobediencia. Tenemos nosotros la oportunidad de decirle a Él que nos perdone, que nos ayude a seguir adelante. Gloria al Señor. Y por eso, querida hermana, nosotros tenemos que estar siempre, siempre vestidos con la coraza de justicia, dándole la oportunidad al Espíritu Santo que Él nos guíe, que Él nos aconseje. Si tú ya recibiste la promesa del Espíritu Santo y hablas en nuevas lenguas, mira lo que la palabra de Dios nos dice en San Judas capítulo 1 y versículo 20. Dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, venciendo toda artimaña satánica, todo espíritu inmundo que venga a tu vida, tú puedes vencerlo orando en lengua, orando, clamando al Señor en tu espíritu. Vas a tener victoria sobre victoria, porque tu ayudador, el Espíritu Santo, va a interceder por ti en tu espíritu. Gloria al Señor, y tú vas a tener así la respuesta a cualquier necesidad que tú tengas. Por eso Él dice que nosotros los cristianos, los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, que hemos tenido esa experiencia de ser bautizados con el Espíritu Santo, nosotros dice que oremos, dice, para que nuestro espíritu se edifique. Gloria al Señor. Dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hay situaciones en las cuales tú no puedes orar en tus propias lenguas, porque el diablo puede oírte, pero cuando tú oras en el Espíritu, él no puede entender qué es lo que tú le dices a Dios. Por eso es que tú te edificas, tu fe crece, tú te haces, tu fe se fortalece, porque el Espíritu de Dios intercede por ti al Padre. Gloria al Señor en el nombre de Jesús, y tú recibes así la respuesta a todas tus peticiones. Gloria al Señor, aleluya. Y dice, conservaos, dice, en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que guardarnos, tenemos que esperar la redención, esperar su venida. Todo lo que tú guardas en tu espíritu, todo lo que tú guardas la palabra de Dios en tu espíritu, la palabra de Dios dice que debes tú guardarla hasta que el Señor venga, hasta que Él venga por ti a esta tierra. Él dice, retén lo que tienes, guarda lo que tú tienes,
Guarda la corona que tú recibiste de salvación, la cual el diablo quiere robarte. Él dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Gloria al Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es muy importante. A veces la gente ve la vida espiritual como que no tiene ningún interés, como que es pasar el tiempo. No, es algo precioso. Si tú estás descuidada, viviendo una vida desordenada y tú no le das valor a tu salvación, el diablo, eso es lo que él quiere, que tú nunca leas la palabra, que tú no medites en la palabra, que tú no ores al Padre en el nombre de Jesús, porque él quiere que seas tú ignorante, que tú no le tomes ningún interés la vida espiritual, porque él quiere robarte tu corona. Pero hoy en este día el Señor te aconseja que no importa cuál sea la situación, tú debes de retener lo que tú has recibido. La salvación que tú recibiste es la que tú tienes que guardar continuamente porque costó la sangre de Jesús. Ese sacrificio que Jesús hizo por ti, una vez para siempre en la cruz del Calvario, tu salvación costó su sangre para él limpiarte a ti de todos tus pecados. Ahora, retén lo que tú has recibido, retén tu salvación. Retén la vida eterna, gloria al Señor, guárdala, mantente firme, mantente vestida con la coraza de justicia, mantente firme en el camino del Señor, mantente fuerte leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, gloria al Señor. Por eso Él dice, como Él sabe, que la lucha que todo cristiano tiene en esta tierra, la palabra nos dice, y aquel dice, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Gloria al Señor. Dice, al único y sabio Dios. Él sabe que si tú eres débil, tú eres fortalecido en la palabra de Dios. Ella es nuestra fortaleza. Gloria al Señor. Si tú te fortaleces en la palabra, tú vas a vencer todas las artimañas del diablo, porque él ya fue vencido. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Y esa victoria, así como esa victoria fue de Jesús, es para todo cristiano nacido de nuevo en Cristo Jesús. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Gloria al Señor. Su palabra dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gloria al Señor. Yo quiero darte hoy esta oportunidad que tú has oído la palabra de Dios. Yo quiero decirte que Jesús te ama. Él quiere que tú seas salvo confesando con tu boca, creyendo en tu corazón
que Jesús es el Hijo de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 8, en adelante, nos dice su palabra. Pues, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres tú en esta hora darle el corazón a Jesús? Invitarle que Él more en tu corazón para siempre, que Él sea el guía de tu vida desde ahora hasta la eternidad. Tú puedes levantar tus manos conmigo al cielo y confesar con tu boca y creer en tu corazón. Si tú lo haces así, vas a recibir el nuevo nacimiento. Gloria al Señor, el cual la palabra de Dios nos dice que debemos nacer de nuevo en Cristo Jesús. Di conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo creo en mi corazón que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios. Confieso con mi boca que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario y que ahora Él está sentado a la diestra del Dios Padre en las alturas. Jesús, ven a mi corazón, límpiame con tu sangre de todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Séllame con tu Santo Espíritu para que yo nunca me aparte de tu camino eterno. Te doy gracias porque nací de nuevo en Cristo Jesús. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Si tú hiciste esta oración, eres bienvenido a la familia de Dios. Lee la palabra de Dios para que por ella tú crezcas espiritualmente. Gloria al Señor. Ora siempre y orar es platicar con Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestras enfermedades en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Gloria al Señor, fuisteis libertado, fuisteis libre de dolor, fuisteis libre de enfermedades. Jesús las llevó todas en la cruz del Calvario. Vamos a orar y a atar todo espíritu de enfermedad y de dolencia y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, yo ato todo espíritu de enfermedad, todo cáncer, toda leucemia, toda enfermedad en los huesos, toda enfermedad en los riñones, toda enfermedad en la sangre, todo órgano que no funciona bien, yo le ordeno hoy en el nombre de Jesús que funcionen perfectamente como Dios los creó perfecto. Todo tumor sea desarraigado desde la raíz en el nombre de Jesús, porque su palabra nos dice que toda planta que mi Padre Celestial no plantó sea desarraigada en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, por la sanidad de todo cuerpo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Su palabra nos dice en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, nos dice su palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. O sea, si usted lee la palabra de Dios, alimenta su espíritu, usted va a progresar en su espíritu
y va a recibir sanidad todo su cuerpo. Gloria al Señor. Vamos a atar todo espíritu de pobreza, de miseria que el diablo ha traído a su hogar o a su negocio. Padre, en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de pobreza y de miseria que el diablo ha traído a estos hogares, a estos negocios. Yo lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y ordeno que el dinero sea suelto ahora y venga a cada hogar, a cada negocio, ahora en el nombre de Jesús. Y todos los biles sean pagados, toda necesidad sea suplida ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Si ha recibido bendición, escríbanos y será hasta el próximo programa. Que Dios le bendiga. Amén. Iba Jesús, una gran multitud iba tras él, y una pobre mujer.